vamos a hablar con el propietario, que es Cristia, y Adra, que también es una modelo y también ha sido compañera de los medios de comunicación porque también ha hecho televisión. Y ya nos va a hablar también un poquito más sobre este concepto de Club Dalí, sobre todo lo base Cristian, que tiene muchos proyectos y todo muy interesante. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, gracias. Sí. Bueno, enhorabuena, porque me ha gustado muchísimo tanto la terraza como el concepto de los libros, de tomar una copa de la barra. Es precioso, pero tiene mucho más proyectos para este club. Sí, para este es un club, es el ambiente de un club. Soy el nombre es Tu Dalí Club. Y Tu Dalí es mi madre. Yo trabajo en negocio con mi madre muchos años. Y mi madre es 83 y yo 27. ¿Muchos? Sí, 37. No, no sabe. Sí, es un homenaje a mi madre. Tu Dalí Club, soy venido en Marbella ya un año y medio. Y yo hablo un poco francés, poco inglés y diferentes idiomas. Y para el respecto de mi nuevo país, para yo vivo aquí. Yo hablo español, ¿eh? Con mis trabajadores, con mis proveedores, con todo. Es fácil, sí, es fácil, si tú, para respecto del país. Sí, este club es un restaurante. Han abierto en el año pasado, junio. Son venidos para la primera vez en España en enero 2006. Y este lugar es muy bueno. Y este concepto es ideal para Marbella. Para Marbella hay mucha gente hedonista. Es un club, pero sophisticated hedonista. Pero lo vas a hacer como en varias plantas, ¿no? Ahora mismo hay solamente una planta. Sí, solamente. Pero proyecto de más cosas. Sí, yo quiero más plata, si es posible. Yo hablo con mi vecino para cambiar en todo en Tu Dalí Club. Porque hay, sí, hay cuatro plantas. So, en futuro quiero un proyecto con valet service, limousine. Sí, este Cali es por el momento muy conocido, muy famoso. Es un lugar ideal. Sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar con la modelo. Tienes aquí una chica guapísima que ha sido modelo y también ha trabajado de periodismo. Vamos a ver que nos hable de las cervezas Berga, que hay una gran variedad, ¿no? ¿Qué tal? Hola. Cristian es mi buen amigo, pero yo quiero hablar inglés mejor. Yo prefiero. Bueno, yo creo que si hablas de la cerveza en inglés, vamos a entenderlo, sí, también, ¿no? Christian have a very good selection of beer here and very good selection of every kind of drinks. It's a beautiful place, beautiful music, you know, and all feeling is here very good to be here and relax and read some book, for example, or you feel private also here. You know, and then it's a wonderful terrace and it's a beautiful view here. Yep. Sí, verdaderamente muy agradable en todos los sentidos. Hemos mencionado la cerveza, muchas diferentes. ¿Cuántos tipos de cerveza, Cristian? Oh, en Bélgica hay, no sabe, 450, más de 400 cervezas diferentes. Es una especialidad de Bélgica. Pero hay muy famosos productos en Bélgica, muy famosos, sí. Yo represento en España productos belgas, como este, muebles, coches, es una otra cosa, con cervezas y el champán. Hoy he venido mi amigo, sí, he venido su novia, yo quiero publicidad para este producto, porque es un producto de alta calidad. Yo trabajo siempre con productos de alta calidad. Si no, es un poco de tiempo perdido. Es verdad. Muy bien, consisto. Muy buena filosofía. Y Cristian, yo me han dicho que eres un gran cocinero, que cocinas de maravilla. ¿Es cierto, Cristian? Una metra 67. Sí, no, soy cocinero.
toda mi vida. Es un poco en el Sam. Mi madre cocinera, su madre. Son muchas generaciones. Y mis hijos también son en hostelería. ¿Cuál es tu especialidad, Cristian? Mi novia. No, así yo soy. Hay los platos internacionales. Hay platos japoneses, platos italianos, platos belgas, platos español. ¿Thai? Sí. Sí, yo soy un poco cosa internacional. Es el equilibrio, la balanza. Todo. Pero cocinar es organizado. Sí. Hay mucha gente que sabe cocinar para 4 clientes o para. Pero en el restaurante, si hay 30 o 40 personas y quieren comer todo diferente a la carta, para mí no hay problema. Yo me soy organizado. Profesional, si eres un profesional. Bueno, pues sí, cuando esté abierto. Un poco de experiencia. Cuando tengas abierto el restaurante, nos avisa para probar tu excelente cocina, ¿eh, Cristian? Que quiero probarla. Sí, sí, falte de buenos platos y correcto. Hay mucho buen producto, eso es fácil. Es fácil. Pero. Pues enhorabuena, Cristian, enhorabuena por coger este club, darle nueva vida, nuevos proyectos. Sí, Marbella, para mí, Marbella es un lugar más mejores de Europa. Siempre buen tiempo y clientes contentos, nunca problemas con clientes. En año pasado, nunca, y todos clientes contentos de ambiente, de servicio. Sí, falta servicio, cocina, buen vino. En España, muchos buenos vinos, mucho. En Bélgica, los clientes, aquí hay muchos clientes, belga, holandés, de Escandinavia, de Suecia, son todos aquí, en Gulf Valley, pero todo el mundo viene aquí, españoles también. Bueno, pues nada, enhorabuena, felicidades, que gracias. Me ha encantado. Gracias. Okay, gracias.